Hola a todos, hoy les voy a introducir una nueva ilustradora que se ha destacado mucho en las últimas dos décadas. Su nombre es Yuji Morales. Han de repente visto su nuevo libro, un libro muy reconocido que se llama Viva Frida, o tal vez han visto algunos de sus libros que ya más recientes, como Rudas o como El Niño. Vamos a comenzar platicando un poquito más sobre esta ilustradora. Vamos a comenzar platicando un poquito sobre su técnica que usa para ilustrar libros para niños. Al comienzo de su carrera como ilustradora, ella utilizaba más acrílicos, como los libros de Just a Minute o Little Night. Ahora, en los libros más recientes, como otra vez Rudas o como El Niño, utiliza más líneas y diferentes marcos para poder platicar sobre esta narrativa de estos dos niños que están en la lucha libre. Recientemente, ustedes tal vez le habíamos platicado sobre el libro Viva Frida. Aquí ella utiliza varias técnicas, tanto como crear ciertas imágenes de 3D con fotografías. La siguiente lección es apropiada para una audiencia de kinder. Es diseñada para utilizar el libro de Viva Frida. En este libro, como les había dicho, ella utiliza varias de sus técnicas o elementos artísticos, como las ilustraciones acrílicas. Tanto también utiliza fotografías de 3D. También utiliza esas líneas y los colores vívidos que la reconocemos y la podemos distinguir como artista. También podremos ver de cómo las ilustraciones agregan a nuestro significado y está apropiada la lección para una audiencia de kinder. Espero esta pequeña introducción te haya ayudado a aprender un poquito más sobre nuestra ilustradora y lee la lección para aprender un poquito más. También he puesto en enlace los recursos que de repente para poder aprender un poquito más sobre ella para poder prepararte para nuestra pequeña audiencia. Gracias.